Nosotros nos pone muy bien porque si bien ya hace 30 años que la cooperativa trabaja con la parte ganadera, pero hace aproximadamente 6 años que empezamos a apuntalar cada vez más fuerte esa sección, porque bueno, la idea es, como acompañamos al asociado con los granos, acompañarlos también con la ganadería. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que recuperar aquella chacra mixta que teníamos hace 20 años atrás, por lo menos. Y digo esto porque uno en los 18.000 asociados que tiene hace un monitoreo y podemos decir que aquel productor que hace carnes y que hace grano, ante inclemencias climáticas de inundación o de sequía, siempre está mejor parado que aquel que solamente hace granos. La cooperativa apuesta a eso, apuesta a que recuperemos esa chacra mixta. Por supuesto que para esto hace falta también políticas de Estado a largo plazo, con financiación y demás, pero bueno, aportamos desde nuestra cooperativa nuestro granito de arena para facilitar al asociado lo más que se pueda.